Vale. Lo sto grabando. ¿Qué os parece mi nuevo fondo? Bueno, pues ya estamos en época navideña, ¿no? Ya va llegando la Navidad, el Papá Noel, las cositas. Y bueno, yo me quería poner lucecitas ahí detrás. Bueno, pues hoy estamos ya en el cuarto episodio, último partido de mejora en Cámbiame. Y hoy sí que estoy nervioso. En todos los anteriores episodios he dicho que estaba nervioso, pero hoy más aún. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, porque metemos ahora... La puta silla que hace ruido. Metemos ahora al mejor jugador que vamos a tener en Cámbiame, porque no me va a dar monedas para otro. En la votación podéis ver que ha ganado Sturridge en la votación de Twitter y Godín muy cerquita. Después te vas a los comentarios de YouTube de ese vídeo y a las votaciones de las tarjetas que tenéis por aquí. Creo que está aquí o aquí. O aquí, no lo sé ahora mismo. Y veis que gana Godín. Así que he tenido que juntar las votaciones de Twitter junto con las de YouTube, cosa que no había hecho nunca, porque en las anteriores votaciones no había habido tanta igualdad. He tenido que sacar los porcentajes y todo, o sea, he tenido que hacer matemáticas. Y ha ganado Godín con 92 votos. Después Sturridge, 82 votos. Bardi, 55. Y Gundogan, 51. O sea, ha ganado Godín gracias a los que habéis votado también por YouTube. Así que formamos una defensa del Atlético de Madrid y un momento. Así es conforme se nos queda. O sea, Oblak 87 y media, Jiménez 83, Godín 88. Yo espero que no me metan muchos goles, porque con lo cojo que soy. Pero si tenemos a esta defensa, que en teoría es buena, pues espero que, yo qué sé, que no nos metan tantos goles, ¿no? Al menos en las eliminatorias contra los otros youtubers, que por cierto, la semana que viene ya empezamos. O sea, madre mía. Y bueno, esto lo estoy grabando miércoles, antes de hacer el directo de una hora de Mannequin Challenge, que lo habré hecho este pasado viernes y no sé cómo habrá ido, porque claro, aún no lo he hecho, esto es miércoles. Aunque vosotros estáis viendo esto ahora el domingo, lo estoy grabando un miércoles. Bueno, que eso, que me lío, buscamos partido y que no sé cómo me habrá ido el Mannequin Challenge. Supongo que estaré vivo. Y si no, pues... eso. Rival. Hola, 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 hola. Todo de oros. Vale, es normal porque nosotros ya tenemos todo el equipo completo de oros, excepto el lateral derecho. Pero bueno, vamos a ver si ese Balotelli no nos lo lía. A ver, no tengo que tener tanto miedo porque tenemos una defensa buena. Lo malo, que Oblak no me gusta mucho. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya sabéis que vamos a por la victoria por dos goles, porque si no, no podemos mejorar a un jugador tocho. ¡Madre mía! ¡Joder! ¿Cómo ha ido ese tiro? ¡Ojo! ¡No, tío! ¡En llama de los huevos! Estoy muy concentrado, ¿eh? No estoy hablando porque es que estoy muy concentrado. Quiero meter un gol antes de llegar al descanso. Y está complicado. Vamos ahí, hostia. Vale, Sterling. Vale, Sterling, por favor, ¿eh? Por favor, Sterling. Por favor, Sterling. Me cago en el enano este de mierda, tío. No. Oblak. Ese es el puto portero que hemos mejorado, tío. Oblak. ¡Vámonos ahí! ¡Empatamos el partido! Tío, es que no me puedo creer. Ah, mira, estamos aún con la equipación del Chapecoense. Ahí está. Y, buah, es que no me quiero que me hayan podido meter ese gol, tío. Ahora empate, volvemos a empezar. Hostia, tío, joder. Vamos. Ahí está. Vamos ahí. ¡Oh! Vamos.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chuta! ¡Chuta a alguien! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Ganamos por uno! Hay que meter otro gol para poder hacer la mejor mejora. La de oro premium. Meto ultra ofensiva, porque si no metemos... Como que me da igual, un oro no brillante, ¿para qué lo quiero? Vamos, Sterling. Vamos, Sterling. Vamos ahí. Vamos ahí. ¡Eh! ¡Hola! ¡Menudo penalti, loco! ¡Penalti! Vale, penalti, 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 penalti. Vamos a ver. Roja, vale, penalti roja. Hostia, chaval, ¿dónde lo tiro? Me cago en Dios. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta, tío. Y lo hemos fallado. Soy gilipollas. Por favor. Soy gilipollas. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Tremendo chicharro! ¡Tremendo chicharro! Menos mal. Por favor. Dios. Tremendo golazo. Tremendo golazo. Vale, va, minuto 80. Queda nada, fuera ese balón, fuera. Madre mía, lateral. Madre mía, tío. Fuera, fuera. Madre mía. De la... Por favor, que pite ya el árbitro. Madre mía, tío. Madre mía. Yo creo que ya está. ¡Ya está! ¡Buah! Menuda remontada hemos hecho. Increíble. Buah. Buah, 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 buah. Suerte asombrosa. Así que nada, nos toca abrir un sobre de oro premium. Esperemos, hostia, si nos tocara si nos toca ahora algo tocho, esto ya sería la monda. La monda. Vamos allá. Oro brillante. ¿Para qué quiero yo a ese, tío? ¿Para qué quiero yo a Caustic? A Caustic yo no lo quiero. ¿Uno de la Premier? Pues no. Igual nos viene bien para... Ah, mira. ¡Ojo! No. Bueno, podríamos hacer hasta una híbrida por la izquierda, Bundesliga y Premier. Pero es que... Hostia, es que Caustic es bueno, ¿eh? Joder, y Kimmich también. Bueno, pues no sé, tenemos que mirar a ver cómo podemos hacer el equipo para la fase ya de las eliminatorias. Así que bueno. Es que no me creo que haya podido ganar remontado. O sea, nada, me callo y nos vemos ahora con las opciones, que por cierto no sé cuáles van a ser, porque tampoco es que tenga muchas monedas. Pero bueno, nos vemos ahora con las opciones. Bueno chicos, pues en el episodio de hoy, el cuarto episodio, el último episodio de mejoras, sabéis que tenemos monedas infinitas, lo que pasa que claro, no soy rico en el FIFA, no tengo millones, así que las opciones son estas. Primera opción, Rashford, delantero centro que corre un montón. Segunda opción, Musa, delantero centro que corre un montón. Tercera opción, Remy, delantero centro que corre un montón. Y cuarta, y esta es la que quiero que votéis, por favor, Vardy, delantero centro que corre un montón. No son opciones muy, muy, muy caras, o sea, pero es lo que hay. Es lo que quiero mejorar, quiero mejorar ese delantero centro que tenemos ahí, Galo, que no es malo, pero quiero que sea aún mejor. Y estas cuatro opciones yo creo que nos irían de perlas para enfrentarnos a los otros youtubers. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que dejéis un super like, que os paséis por la descripción que están los demás participantes y veáis sus equipos conforme quedan. La semana que viene empezamos ya con las eliminatorias y mañana tendréis en el canal de Juanlu, Juanlu de Beseta, el creador de la serie, los enfrentamientos, el sorteo del torneo. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, dejad un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos próximamente en el canal. Adiós.